Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal. Bienvenidos a un nuevo video. Esa es la primera vez que pinto un cuadro. No sabía cómo iba a quedar, pero sí lo que quería hacer. Quería pintar un rostro, pero no me decidí a quién. Y como me encantan las películas de la época de oro del cine mexicano, me decidí por la gran actriz María Félix. Buscando en Pinterest encontré esta foto, a la cual amé, ya que se parece al vestido que María usó en La diosa arrodillada de 1947. La versión original de esta foto era en blanco y negro, pero desde el 2017 la artista alemana Olga Chernina ha coloreado varias fotografías de la artista mexicana, junto a otras celebridades como Marilyn Monroe y Lauren Bacall. Abajo les dejo un link de su perfil de Instagram. Yo inicio con las partes más oscuras, mientras trato de imitar los tonos que pide el boceto. Hay que ver la piel como un conjunto de manchas unidas unas con otras, y que esta ilusión de suavidad que hacen los grandes artistas es el resultado de manchas aún más pequeñas, con tonos que combinan entre sí. También siguiendo las sombras y las luces del rostro, con tonos medios entre sí. Si conoces de maquillaje o incluso si tienes piel grasa, puedes identificar las zonas de brillo con mayor facilidad. Sin embargo, también depende de la posición del rostro. Ok, prácticamente ya expliqué lo más básico y esta parte va a ser de mí hablando mientras ustedes me ven como pinto. No sé, realmente fue algo especial este cuadro para mí porque en primero fue mi primer cuadro. Me arrepiento de no haber comprado, digamos, los materiales para crear un lienzo, que por la cuarentena no pude salir, digamos, a tiendas grandes a comprar madera o tablas, porque realmente me gustó mucho cómo quedó. Para hacer mi primer cuadro, mi primer dibujo de piel, digamos así, creo que quedó muy bien. Y en segunda, este trabajo para mí es muy especial porque yo no hubiera conocido las películas antiguas, o no hubiera tenido este fanatismo hacia ellas si no fuera por mis abuelos. Creo que ellos fueron los que más me inculcaron este pensamiento de admiración a estas películas y a estos actores, como Pedro Infante o María Félix, sobre las películas
que veíamos. Además que estas películas son un viaje en el tiempo a una época que no conocí. A una época donde la vestimenta era diferente, donde las maneras de transportarse era diferente, donde incluso la música era diferente. Creo, para mí es bonito ver este México que nunca vi. Sé que era una época diferente. Sé que incluso cosas que se ven en esas películas pueden resultar no aptas o que no son correctas a nuestros días. Pero eso no le quita su encanto. Eso no quita que sea una vista al pasado. Y que realmente esas situaciones eran la realidad. Que esas situaciones eran como vivía mucha gente. Era como veían las cosas. Y creo que no podemos perder de vista eso. Bueno, creo que ahí sale el gato de mi abuelita de curioso viendo qué hago. Ay, está yendo y regresando, así que va a estar así una parte del video. Pero bueno, como vieron, pinté el cabello de un tono naranja. No sé por qué lo hice realmente. Porque ya tenía prácticamente el cabello negro o un café muy muy oscuro. Entonces lo que hice fue hacer pequeños destellos más oscuros y al final se veía muchísimo más negro. Esta parte del video por separado, pero que por cuestiones de audio tuve que grabar otra vez la voz. Pero realmente les quería agradecer el apoyo que ha estado teniendo este canal. Y a los que no me conozcan, mi nombre es Kiyoshi. Este canal yo lo creé como una forma de desestrés artístico, como una forma de aliviar esto y que tuviera una recopilación de todos los proyectos que yo he tenido. Y realmente agradezco que les esté gustando. Y pues nuevamente nos vemos en el siguiente video. Gracias.